Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí con el video tutorial número 90 ya de la serie Programando en C Sharp. El día de hoy vamos a arrancar con un ejercicio práctico utilizando todo lo que hemos visto con Windows Forms. Entonces, el día de hoy arrancamos con ejercicio práctico con formularios y arrancamos con nuestro primer formulario llamado MDI, es decir, nuestro formulario principal. Vamos a crear entonces nuestra aplicación, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos, 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 vamos. Un poquito lenta la computadora, ¿verdad? Ok, ahí está. Y le vamos a poner video tuto 90. Perfecto. Ok. Ahora, lógicamente ya se nos creó nuestro formulario principal. Este es nuestro formulario principal. Vamos por principio de cuentas a cambiarle algunas cositas aquí a nuestro formulario. Vamos a decirle que este formulario lógicamente va a ser. Vamos a ponerle de lado a la Z para encontrarle rapidito. Es mi MDI container, es true. Ahí está. Vamos a cambiarle a nuestro formulario. Es más, el main form, si quieren, se lo dejamos tal como está. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, de lo que se trata nuestra aplicación práctica es llevar lo que hicimos por ahí en algunos videotutoriales acerca del manejo de archivos, pero ahora con interfaz gráfica de usuario bien bonito, manejando altas, bajas, consultas, modificaciones y ver todos los registros, por ejemplo. Entonces, vámonos para acá de este lado y le vamos a poner auto financiamiento master, le voy a poner yo, ¿no? Ok. Perfecto, vámonos para acá, vamos a hacerlo un poquito más grandecito. Vamos a ponerle, por ejemplo, un tamaño mínimo, un minimum size, por aquí se lo vamos a poner. Vamos a ver su tamaño por principio de cuentas, es de 640, vamos a ponerle. Este va a ser el minimum size, minimum size. Aquí está. Le vamos a poner 640 por 380. 380, ese es un minimum size. Ok, y lógicamente lo vamos a establecer como de entrada, como maximizada la ventana para que se pueda ejecutar ya de entrada maximizada. Vamos a establecerlo como proyecto de inicio. Vamos a ejecutar nuestro proyecto para ver cómo va hasta el momento nuestra aplicación. Siempre es bueno ir viendo, pues, cómo se va viendo nuestra aplicación. Va más o menos así. Es decir, si yo la pongo a su tamaño normal, de ahí de ese tamaño no va a pasar. Perfecto. Me parece que por el momento está bien así. Ok. Vámonos para acá de este lado. ¿Qué es lo primero que vamos a crear dentro de? Vamos a crear un menú. Vamos a crear un menú. Entonces nos vamos a acá, de este lado, por aquí lo debemos de encontrar. Lo ponemos. Y lo primero que le vamos a poner a esta parte de aquí, le vamos a poner archivo. Archivo. Ahí está. Perfecto. Vamos a agregar altas, bajas, consultas, modificaciones y ver todos los registros. Ver todos los registros. Ok, ya está. Si te das cuenta, pues en automático nos pone altas toolstrip, bajas, consultas, modificaciones, ver todos los registros. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora con esto de aquí? Vamos a agregarle un iconito. Yo te voy a dejar por ahí en la descripción del video un pack de iconos que por ahí diseñé con algún programita, lógicamente bajándonos una pequeña imagen de por ahí gratuita y editándola para ponerle más iconitos y demás, más imágenes bonitas. Vamos por principio de cuentas a ponerle aquí a altas, le vamos a poner un icono. Ok. Pongámosle un icono, vamos a ponerle por ejemplo aquí en Image, vamos a ponerle recurso local, le vamos a dar importar, nos vamos a ir por acá en el escritorio, por aquí tengo yo una carpetita llamada iconos que te voy a dejar ahí, le vamos a poner por principio de cuentas altas, este de 32x32, o tú decides ponerle el de acá, el que quieras, pero yo voy a utilizar el de 32x32 porque el otro es de 256x256. Ok, ya está, luego nos vamos a bajas. Importamos. Ok. Nos vamos a consultas. Ahí vamos al millón. Vamos a modificaciones. Ahí está. Y por último, a ver todos los registros. Aquí está. Ok. Ahora vamos a ponerle una imagen a nuestro representativa, a nuestro formulario.
Vamos a ponerle aquí en la propiedad icon. Vamos a ponerle, por ejemplo, ahí le vamos a poner el Mini Cooper que tengo por acá de este lado. Aquí está. Le ponemos el grandecito para que se vea bonito, que ahí no importa. Ejecutamos nuestra aplicación y pues ya se debe de haber algo, ya se debe de ver y debe de haber algo bonito más o menos como esto que está aquí, altas, bajas, consultas, modificaciones y registros. Y debe de tener el iconito en esta parte de acá bien bonito. Muy bien, ¿qué más vamos a hacer en este video tuto? Pues vamos a seguir terminando nuestro MDI. Vamos a poner una barra de herramientas, la arrastramos, aquí la dejamos. Le vamos a poner un iconito, por ejemplo, en esta parte de aquí. Aquí le vamos a cambiar el nombre por principio de cuentas. Le vamos a poner Tool Strip. Le vamos a poner a este. Le vamos a poner altas. Ok. Y lógicamente le vamos a cambiar de iconito y le vamos a poner el de altas. Ok. Y acá en el text le vamos a poner alta de automóviles. Alta de autos. Ahí está. Alta de autos. Luego nos vamos con el siguiente. Le cambiamos aquí en lugar de botón 1, le vamos a poner bajas. Le cambiamos su iconito. Ahí vamos. Y acá en su text le vamos a poner baja de autos. Nos vamos con el siguiente. Le cambiamos aquí en botón 1, le ponemos consultas. Y aquí le vamos a poner el icono de consultas y aquí abajito le vamos a poner consulta de autos. Ahí está. Nos vamos con el cuarto, que es modificaciones. Modificaciones. Ahí está. Le cambiamos el iconito. Aquí lo tenemos. Y aquí le ponemos modificación de autos. Y por último, ver todos los registros. Aquí le ponemos ver todos. Importamos su recurso. Ok. Ahí está. Ver todos los registros. Ahí está. Ejecutamos y ya tendremos algo como esto que tenemos aquí, más o menos. Ahí está: alta de altos, baja de autos, consulta de autos, modificación de autos y ver todos los registros. Perfecto, pues hasta ahí vamos perfectísimo. Ok, ¿qué más vamos a hacer con este formulario? Pues vamos a crear el archivo. De entrada, vamos a crear una, vamos a darle clic aquí en la parte del archivo fuente y vamos a crearnos un método que sea el encargado de crearnos el archivo. Y lógicamente al estar trabajando con archivos, debemos de recordar, ay, ay, ya se me fue mucho, que debemos utilizar el espacio de nombres system.io. Ahí está. Ok. Ahora sí. Dentro de por aquí, de este lado, más o menos por aquí. Vamos por principio de cuentas a crearnos una variable de tipo stream writer. Hagámosla pues, vamos a ponerle static por principio de cuentas, static stream writer, ahí la tenemos, y vamos a ponerle escritura. Ahí está. Esta variable va a ser para crear a nuestro archivo. Perfecto. Después de que hayamos creado esta variable, vamos a crear el método por aquí. Vamos a crear un método para crear el archivo. Le vamos a poner crear archivo. Ok, ahí está. Por aquello de las malditas dudas, vamos a ponerle su respectivo try-catch. Exception error. Ahí está. Le ponemos message box punto show. Y aquí le ponemos error, comita, error.message. Ahí está. Y aquí le vamos a poner warning. Ya nada más por ponerle algo, ¿no? Y aquí, lógicamente, le vamos a poner lo siguiente. Vamos a crear nuestro archivo. Simplemente le ponemos escritura. Es igual, recordando las clases de manejo de archivos. Punto append text, ahí está, y creamos nuestro archivo llamado
autos.txt, autos.txt, ahí está. Y por último, pues lo cerramos, ¿no? Escritura.close, ahí está. Ok, perfecto. Ahí está. Ahora sí, nos regresamos acá al diseño. Podemos crearlo a dedito, pues, pero para que entendamos, se va a crear el archivo cuando el formulario se cargue, es decir, en el formula, en el evento formula. Simplemente le damos doble clic al formulario en la barra de título y aquí se crea el evento formula, main formula. Y aquí simplemente en el main formula mandamos llamar a nuestro método y crear archivo. Ahí está. Ok, perfecto. Veamos. Vamos para acá para los proyectos. Veamos que aquí en BIM todavía no hay nada de archivo. Ejecutémoslo. Y debe de crearse el archivo en esa parte de ahí. Ya debe de estar creado en este momento. Lógicamente le damos a actualizar y aquí está el archivo. Mira, ya lo tenemos. Vamos perfecto. Bien, pues hasta aquí dejamos el video tutorial número 90 en donde vimos o iniciamos el ejercicio práctico con formularios, creamos el MDI y en el siguiente ya estaremos creando el formulario altas. Pues recuerda que la práctica hace al máster, suscríbete, dale like y quedamos más que al millón.